Hoy, desde Onda Fuerteventura, en A Pie de Calle, nos trasladamos al Polígono Industrial de La Hondura, donde a calle Los Alicios, número 8. Estamos en Platanauto y Plátano Homologaciones. Vamos a hablar con Alejandro, su propietario. Hoy estamos en Platanauto y Plátano Homologaciones, dos servicios en un mismo lugar, en calle Los Alicios, número 8, y estamos pues con Alejandro, que es el propietario de estas dos empresas. Buenas tardes, Claudia, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos en Platanauto y Plátano Homologaciones, donde hacemos un poquito las dos cosas. Vendemos furgonetas, como esta que vemos detrás, y aparte homologamos pues todo tipo de reformas, camperizaciones, que se llevan mucho ahora, y el resto de cositas. Pues lo dicho, para trabajar para camperizar, que es ahora lo que como decías, que se está llevando mucho. Y pues Alejandro se encarga pues de traer furgones seminuevos, ¿no? Exactamente, seminuevos, cosas de 2018, 2019, 2020, todavía tienen un poquito de antigüedad, se ven nuevos, no necesitan mucho mantenimiento, pasan la ITV cada más tiempo y al final es más fácil todo. Y ya pues el cliente lo usa para lo que quiera. También tenemos pues Plátano Homologaciones. Efectivamente, una de las cosas que incluimos nosotros también con los furgones cuando los vendemos es la homologación de lo que le queramos hacer dentro. Y aparte de los nuestros, también homologamos cositas que vengan de fuera, pues suspensiones, bolas de enganche, los propios furgones vivienda, un poquito de todo. ¿Importación de vehículos, matriculaciones? Eso es también, al final nosotros ayudamos con todos los extranjeros que hay por aquí por la isla, pues siempre se traen sus vehículos de fuera, nosotros les podemos echar una manita en el tema de homologarlos aquí, de matricularlos y tener sus placas españolas. Todo es lo que es la gestión legal de todos estos vehículos, ya sea pues suspensiones, cambio de ruedas, de importaciones y matriculaciones, ¿verdad? Exactamente, todo eso mismo. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevan con este negocio? Pues llevamos, mira, las homologaciones las abrimos en enero del año pasado, llevamos a estas alturas más de 700 proyectos hechos, o sea, se dice rápido, y después tema de las compraventas de furgones, lo abrimos el año pasado alrededor de junio, julio, y bueno, lo mismo, más de casi 100 furgones vendidos, un poco locura, pero es lo que se mueve aquí en esta isla, parece. Bueno, Platanauto y Plátano Homologaciones ha crecido muchísimo en tan poco tiempo. Deseamos que siga creciendo mucho más y que lo podamos pues seguir viendo desde Onda Fuerteventura. Eso es, pues muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias por el ratito. Y nada, aquí les esperamos para lo que necesiten, ¿sí? Hemos hablado con Alejandro, propietario de Platanauto y Plátano Homologaciones, y nos vamos. Esperemos que les haya gustado este pie de calle y ya sabes, si necesitas alguno de los servicios que ofrecen, no lo dudes y contáctales. Calle Los Alicios, número 8.